La pesca y el mar han forjado prácticamente la base de su vida. De hecho, no hay un solo marinero en el municipio de Mogán que no le conozca de antes. Lleva ya cinco años en el equipo de gobierno como concejal. Hoy pasamos un día con Víctor Gutiérrez. ¿Cómo estamos bien aquí. Estamos en la lajita, no si. Sí. Bueno, este la, lajilla, la lajilla, la lajilla, la lajilla, exacto. La lajita, ya, ya me iba yo por, por los <laughs> modernos. Ya bueno, que este lugar ha sido referente en tu infancia. No, dinos un poquito porque lo has elegido. Si sí, esta parte era donde nosotros prácticamente nos criamos, esta parte de aquí, la calle está de la lajilla, toda esta zona. Esto aquí antes era. Era un, un, un talú que había de tierra. ¿Eh? Estaba en la casa de Manuel Carpintero, un señor que tenía un barco aquí con siete o ocho hijos, me parece que tenía. Y luego te, había un búnker de guerra ahí. Y esta zona era la zona de tránsito nuestra, de estar fijos jugando y, y de hallar y de los días enteros aquí. ¿Qué recuerda tiene de, de la niñez aquí en esta zona, Víctor? Innumerable, ¿no? Me inumerable, imagino, claro, inumerable. imagínate innumerable. Ahora donde está ese edificio, eso era la casa de mi abuela, era uh -huh. una casa de piedra que había, que había anteriormente. Y nada, realmente, cuando era muy chico todavía, ya mi madre me decía, oye, vas a abajo, que yo de aquí te controlo, te veo y tal. Y ya después, poco a poco, nos fuimos quedando solos aquí, aquí es donde aprendí a nadar, donde aprendí a hacer todo, todo lo, lo que, que, es que es la hay. pesca y todo. O sea, que aquí fue tu primera toma de contacto con el mar, digamos, ¿no? Cuando sí, sí, prácticamente sí, 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 sí. ...teníamos esta, esta playita de aquí... ...y otra playa después un poquito más grande... ...íbamos a la parte de atrás de Costa Alegre... ...le llaman La Escalera... Uh -huh. ...aquella zona por allí también íbamos mucho. Y amigos, los amigos también aquí... ...nacieron las primeras amistades... ...me imagino ¿no?... ...porque en el pueblo, pues claro... Antes todo, ...bueno antes y ahora... ...siempre se han conocido todo el mundo... ...pero sí. antes sobre todo era como más familiar ¿no? Claro, antes, es que antes lo que te comentaba ¿no?... Que, que antes estaba todo el mundo en la calle, antes no... Claro. Esto de, de un día reyes que no parecía el niño, de lo contrario. La vida estaba en la calle, en la antes, calle. eso está todo, claro. Todo el mundo en la calle y tal. Y claro, todos los vecinos, todos siempre parábamos todos juntos. Al si final nos víamos por las tardes, jugábamos juntos. Esto era... ¿Cómo muy... era Víctor de niño? Bueno, yo creo que... Yo creo que bueno. Yo no, un no. trastillo a lo mejor, ¿no? Bueno, no... Los gustitos. Yo no me voy a... Eso ah, que me decía, no, pero bueno, yo creo que más o menos he sido buena gente. Dentro de mis cositas y como todo, como todo, pero bueno, creo que he sido buena gente. <laughs> ¿Y estudiante ya, esa parte de estudio, cómo, cómo la llevaba? Estudiante, los profesores decían sí que era buen estudiante. Lo que no, yo, a mí no se me dio mucho el, el ponerme a estudiar y prefería estar en la calle o dando vueltas por ahí. que Era más de relaciones era públicas, más de ¿no? relaciones públicas <laughs> que de estudiar. A mí me chivaron, me chivó me, me un pajarito. Que, que doña Margarita en su época, ¿no? cuando te dio clases a ti, eh, le decía a tu madre que en la clase como buen estudiante no era porque a lo mejor no quería, pero que para político dice que valía. Y, y acertó de pleno, porque... Acertó de pleno, hoy sí, en sí. Día, mira, Es verdad, político. es verdad. Hoy en día una vez se lo comenté porque ella a mi madre me lo hubiera comentado, que ella se lo hubiera dicho. Y se lo comenté, dice, da vuelta, dice, doña Margarita, me acuerdo yo de eso, me acuerdo yo de eso, me acuerdo. Oye, pues mira, claro, doña Margarita, que todavía está por aquí, sí, por el sí, municipio, sí, 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 sí. ya me imagino que estará sí, 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 sí. orgullosa al final de ver cómo final, esos sí, sí, sí. alumnos han ah, salido. A mí muy bien, le doy un saludo muy grande. Bueno, y de aquí también en esta zona aprendiste a nadar y también. Pues fueron las primeras veces que tuviste contacto con, con el mundo de la pesca, ¿no? La, la primera vez que te lanzabas al mar, me comentabas que era por aquí también. Sí, aquí fue donde te digo que, que estrené mi primer fusil de pesca uh -huh. submarina, un nanro pequeño de 12, 15 centímetros, uh -huh. que tenía una cosita así, como una pistola, era como una pistola, pero bueno, ya íbamos haciendo nuestros pinitos <laughs> con la pesca submarina y ya ahí fue todo fue muy rápido, todo muy rápido. Y luego ya, pues, claro, aquí pasabas las tardes, ya fuiste creciendo y demás, ya te adelantaste de la adolescencia y seguías viniendo aquí de adolescente, visto? Sí, 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 sí. Esta playa es esta playa la de atrás, ya, digo, ya después un poquito más grande, nos íbamos a la escalera, a la parte de atrás de Costa Alegre uh -huh. y aquella parte allí sí la transitamos un poco más. Porque esto también, hubo una época que no venía casi nadie, pero esto se empezó a masificar uh -huh. y a día de hoy esta playa, incluso tú vienes sí, entre semana y, y viene mucha gente. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo... Soy más de, de playas de piedra, de marisco que de arena, realmente. Sí, que aquí es contacto directo con el mar, sí, prácticamente. Sí, 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 piedra sí, sí. y mar y abierto. Mar. Hay gente que le gusta más la arena, hay gente que le gusta más. Yo soy más de marisco, me gusta más la, las de, playas de marisco. Tú eres más de. de, de mar de, de profundo, ¿no? Como digamos aquí. Bien, <laughs> <Sí, sí, risa> piedra sí, y mar, piedra y mar. Oye, ¿qué recuerdos tienes tú en esta zona? Muchísimo, muchísimo. ¿Uno muchísimo. así que te venga de repente a, a la cabeza? Tengo un recuerdo muy bueno, muy bueno, muy bueno, porque fue una anécdota también bonita al fin y al cabo, porque era cosa de chiquillo. Antiguamente, la escuela íbamos por la mañana, veníamos a casa y después íbamos por la tarde otra vez. Y en el transcurso de eso, había un tiempo del sur. Y llegué a mi casa y dije, Ma, voy para abajo, para sumar a la playa. Y dice, No vayas para la playa, que hay mal tiempo, que está, que guay. Que... Ma, yo voy para, para Yo me vine para abajo". No tardé en llegar. Aquí, me puse ahí en la casa de, de, de los chiquillos, de Manuel Carpintero, aquí, con los chiquillos ahí, y en esto que me despisto, y una ola choca con el nido, me bañó, me bañó. Bañaba, ya ya me te bañaba, hizo la tarde. Ya me hizo la tarde, yo no sabía ni cómo ir para mi casa. Yo digo qué le digo a mi madre? ¿Y, yo. ¿Y cómo saliste Pero de nada, eso? Pero ¿no? nada, me armé de valor, fui para arriba, mamá, que una ola me mojó. No te lo dije, no te lo dije. No te lo dije, me bañó, bueno, a mí no, a todos los que estábamos aquí nos bañó, pero una anécdota increíble, 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 y me me va, no, nos bañó, de, pero de lleno a todos, de lleno. Y tenemos que ir a la escuela a las dos otra vez. No sé cómo escapé. Pero eso te iba a decir, que al final, no vamos, y más después de haberte dicho tu madre, no te cerca <laughs> al mar, me así te conocía ya. Sí, sí, sí. Al final, bueno, pues eso es lo bonito al final sí, de, la, sí, de sí. la infancia, ¿no? Esas travesuras también que uno hace por ahí. Bah. Tienes ahí tú también para escribir, ¿no? Me imagino. <laughs> bueno, Víctor, eh, al final también, mmm, bueno, pues sigues creciendo y demás. Y otro de los puntos fuertes que, que también tú ya empezaste a frecuentar, porque tu afición a la pesca siguió, continuaste eh, pues, fuera de los estudios y demás en tu vida personal, siguió creciendo esa pasión. También se concentraba precisamente, que lo tenemos al fondo, el muelle de Arguineí, ¿no? Ahí pasaste también otro de los grandes momentos. Sí, ya uno va te vas comprando un barquito siempre tuve siempre he tenido botes me compré uno con 18 años me compré un botito uh -huh. y una cormorán me acuerdo y ese lo tuve muchos años después pasé a una manáe me compré una manáe uh -huh. y ahora tengo este último que vimos hoy pero sí ya pasas ahí al los y ya cambia todo tipo de pesca en el barco de otra de otra forma llega a otros puntos que no llega de orilla muchas veces uh -huh. porque hay zonas de de pesca que tú no puedes llegar nadando, que no puedes llegar, tienes, tendrías que llegar en barco. Y sí, sí, mucho, mucho... Mucha... ya, ya cambia todo la, la pesca y la... hombre eran otras edades, y ya era uno un poquito más grande, ya ¿Fuiste este buen pescador tú en, dentro del mundo de aficionado? Sí, 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 me gusta y se coje... para comer se coge. Para comer importar. se coge siempre. <laughs> Bueno, pues ¿qué te parece si vamos al muelle y me cuentas por allí cómo fue toda esa etapa y ya entramos más en materia de tu adolescencia y ya pues la vida actual? Sí, cuando quieras, vamos, si Vamos quiere. para allá a ver qué nos encontramos. Venga, vamos. Venga. Tremendo paraje donde nos hemos venido, visto aquí al muelle, a tu, al barquito, mejor imposible, ¿no? Sí, la verdad que sí, este es una de mis pasiones, el barco, y, junto con la pesca y el, los mejores sitios donde uno viene de vez en cuando a hallar un rato, a desconectar y, y a pasar un buen rato con la familia. O sea, que este es tu, tu medio de desconexión del trabajo y de, y de todo el ajetreo del día. ¿no? De todo. Esto aquí dos horitas se queda uno como nuevo. Pero aparte de eso, el muelle de Arguineguín también tiene historia en tu vida. Sí. El muelle de Arguineguín fue una parte importante sí. en tu adolescencia. Sí, sí, claro. Nosotros aquí es donde primero empezamos a jugar con los amigos, a tener relaciones con todos los compañeros, con todo esto. Esto era un, antiguamente, hace 40 años, 35 años, esto era un parque, porque al fin y al cabo todos veníamos a jugar aquí debajo de los pantanales, a la acogida. A todo, todo se jugaba aquí en medio de los barcos. Y claro, yo sé que esto junto con la fábrica de cemento, el Callao para coger olas uh -huh. y después toda la zona del Callao para también cuando íbamos a pulpear, coger el pulpo. Bueno, eh, no se aburrían, ustedes no se aburrían entonces, ¿no? Las no, actividades pesqueras a tope. No, a tope, a tope. Yo desde muy pequeño ya mi padre me compró un fusil. Uh -huh. Yo creo que, yo no sé la edad que podía tener, pero yo seguro que 12 años, 12, 13 años ya tenía un fusil, un Nenro me compró. Y ya empezamos ahí con nuestros pinitos en la pesca submarina. Y ahí, ahí hemos, en la vida nuestra ha transcurrido ahí, entre el trabajo y el hobby de la pesca. y... y ¿Cuándo te empezó la afición así por, por la pesca, viste? No, no te sabría decir, porque la tengo desde, desde toda la vida. No, no, no sé, al final estás en contacto con el mar todo el día y es una cosa que, que es innata, ¿sabes? Que, que la tiene. Además, los amigos míos más viejos también se dedicaban mucho a la pesca. Y al final te relacionabas con ellos. Yo creo que es una cosa que, que entra sola cuando meto los pescas estás metido en el mundo este. Y estás es ya dentro, ya disfrutando. Sí, me he dedicado a la pesca en modo deportivo y en modo profesional, porque <laughs> después del comercio mío también ha sido dedicado a la pesca en general, la pesca deportiva y la pesca profesional. Y sí, toda la vida ha sido relacionado con, un poco con la pesca. O sea que también tus grandes amistades de toda la vida al final compartían aficiones y se han mantenido en toda la adolescencia, ¿no? Sí, nosotros también recuerdo mucho lo de la lucha canaria, porque en la lucha canaria había muchos muchos amigos que eran marineros y ahí ya empezamos a tener un contacto sí. más directo con ellos. Y sí, veníamos, siempre quedábamos para el muelle, para irnos para algún sitio a pescar o ir a algún barco a hacer algún tenderete. Y después la, la típica embarcación, que también siempre estaban los típicos que tenían un barco: oye, venga, venga, vamos con nosotros, que vamos allá el día allí con la gente. Y la verdad que sí, muy bien. Si comparas la vida de antes con la vida de ahora en, en el muelle en Argentina en, en general, eh, ¿qué echas de menos o qué, o qué valoras más? ¿Qué valoro más? Bueno, pues hay muchas cosas que se pueden valorar. Antes el muelle era un medio de distracción, estaba todo el mundo aquí. Ahora no, ahora no se ven chiquillos en el muelle mm. como antiguamente. El muelle antes tú venías y era vida pura y dura, siempre lleno de gente de chiquillos y de, de todos lados. Sí, como una plaza, como, como decías, una plaza. Como ¿no? una plaza, como una plaza, exacto. El muelle y todos los alrededores del muelle. Estamos hablando de la plaza de la Marañuela, la Lajilla, la mm. zona de la Lajilla, que yo de aquella zona estuve mucho porque yo vivía por aquella parte de allá. Y sí, todo eso, siempre había vida, ¿sabes? Siempre, siempre en la playa, siempre había vida. Y en, la, y en los alrededores, en las plazas y en todos lados. Y es verdad que ahora tú vienes al muelle y tú ves, sí, los tres marineros sentados en el banco, los típicos que van a la madre, que vienen, que se van, pero no es lo mismo. De todas formas... Ya se ha vallado, ya uh -huh. los niños no pueden entrar como antes. Entraba, se ha cambiado mucho también. El, por se, y por seguridad anomalía, también, de, seguridad uh -huh. también porque al final eh, esto ocurre que la, lo que nosotros hacíamos antes era una negligencia también. Uh -huh. En el aspecto de estar jugando en medio de los barcos, sale un barco, te claro. puede coger un niño y tal. Pero bueno, eran otras épocas y otros tiempos. Y, y anécdotas así que tú recuerdas, de. Bueno, tendrás para escribir un libro, me imagino, ¿no? Pero anécdotas que tú recuerdas vividas aquí en el Muelle de Arguineín en tu juventud. Anécdotas que se pueden contar. Que se pueden contar. <risa> <risa> es que, claro, esa... <laughs> No, hombre, se entiende que son otros tiempos, eso no pasa nada. Bueno, te voy a contar una de hace poco, hace, hace unos años. Eh, vine por la mañana en una embarcación y íbamos a salir en el barco, en este. Vamos sí. a salir en este porque Juan, el, el amigo Juan Batista, el de la Virgen del Pino, que siempre voy con él, ese año no salió por un motivo, o algún motivo pasó que no, no salió y vinimos a salir en este barco. Este barco siempre está al día. Y nada, nada. cosas de, de que ahora lo dice y, no, y nadie se lo cree. Eh, nos ponemos aquí y no arranca el barco, no arranca el barco, y, digo, ¿y el barco, ah, la batería, empezamos a cambiar la batería, todo esto, cada vez más gente, más para los barcos, más gente, y nada, eh, chacho, cuando cambio, voy a buscar la batería, buscamos una batería, ponemos una batería nueva, tal, tampoco va. Y nada, un amigo que tengo aquí al lado, que es mecánico, me dice: Yayo, mira si tú tienes puesta la llave del barco bien puesta, el hombre al agua. Y miren, y, no, y no estaba puesta. Y nos pegamos cuatro horas aquí cambiando la batería y cambiando todo. Pero, pero que estaban pensando? Y viene todo. el amigo y en un minuto me dice: Yayo, mira si tienes puesto el hombre al agua. Pero me enfoqué que estaba esto mal aquí, que estaba esto mal, que era la batería que no da, que no tiraba y qué vano como ya una asadero y olvidarte del carbón ¿no? igual exacto exacto bueno, y, buenos tiempos al final sí, sí 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 y te quería contar otra una vez también hace, hace mucho esta, esta, esta fue además está él ahí que le puedes le puedes preguntar uh -huh. eh, Pedro Navarro que trabaja en, en, en vías y obras uh -huh. yo trabajaba con mi tío Pedro en la tienda de deporte yo salía de la caja de ahorro y él y él venía así de Miguel Marrero hacia abajo hacia hacia el muelle y yo me cruzo con él en la avenida y, y de broma le dije: Chacho, Pedro, ¿te enteraste? Porque dice por la emisora de la cofradía que Antonio viene con 5000 kilos de atún y tal. <laughs> nada, y Coño, pero yo lo vi salir esta mañana y no me enteré de en nada. Nada, yo lo dejo, él se va para el muelle y yo me voy para, para arriba, para la tienda. Y al mediodía, como siempre, vengo para el muelle y cuando veo eso lleno de gente ahí, <laughs> y digo: Chacho, ¿qué pasa aquí? Y dice: No, que Antonio dice que viene cargado de atún <laughs> Y Pedro en el transcurso de que yo lo dejé, se dedicó a cascarlo por ahí. A todo eso. Y casi lo matan ahí. Casi lo matan. El pueblo empezó a, a, no a ganar. Y no, no tenían algo oído. Pero bueno, no, bromista sí fuiste un rato. Tú, tú, bromista sí fuiste, ¿no? Porque yo, yo he investigado ahí un poquito por ahí. Y, y bromas tuyas, Ay, vamos, para escribir un libro también, la gente lo recuerda mucho. Bueno, cuéntanos un poquito también, porque como acabas de decir, trabajaste en la tienda de Casa Pedro, en la parte sobre todo de pesca, ¿no? Pero también llegaste incluso a tener una tienda de pesca tu propia. Sí, en el 2000, en el 2000 monté mi propia tienda, cogí lo que tenía mi tío Pedro, lo, lo, me lo quedé yo todo mm. y, y nada, monta, monté la tienda, la monté primero en Miguel Marrero, en, en una esquina que había allí que era una antigua tienda de aceite y vinagre de Aguidita. Mm. Y a los cinco años me marché a Pedro Perdomo, a la parte baja del pueblo. Ya monté una tienda de 100 metros cuadrados ahí. Y ahí estuve hasta que me tocó el tema político. Claro, prácticamente toda tu vida siempre has estado rodeado de, de, de temática de pesca, el sí, mar, sí, sí, los sí, barcos, sí, 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 sí. todo lo que tenga que ver con, con sí, ello, ¿no? Sí, bueno. Ahí queda clarísimo entonces ya tu, tu <laughs> afición, ese hobby. Sí, sí. ¿En la familia no hay antecedentes así de marineros o eso te viene porque... No, en la familia, por, por la parte nuestra, no, no tengo nadie. Por los Gutiérrez tampoco. ¿Sí? Tampoco. Si sí les gusta la pesca, los Gutiérrez, los maureros de Villaverde, que también procede, procede de mi familia de allí. Eh, sí, sí son pescadores de, de deportiva, de pesca de caña uh -huh. y de viejas y de cosas de eso. Pero no es que sean marineros. ¿sabes? No, sí, que no, no se dedicaban a la profesión. Sí. No, no, no. ¿Y qué echas en falta? ¿Tú echas en falta algo de, de esa vida de antes, a lo mejor en el muelle, con respecto a ahora? Pues bueno, fue otra época. La verdad que, bueno, no sé, no sé. Eh, sí, a lo mejor. Eso, feliz fuiste, eso, eso está claro. Sí, 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 eso, eso no hay que me lo quite. La, las relaciones, ¿sabes? Al final, de lo que te hablo, que ya la gente se recoge más, claro. no está tanto ese ambiente de cabida de vida en la calle, pero bueno, bien, bien, ahora tienes otras cosas, ya tienes una familia, ya lo pasas de otra manera, pero muy bien. Se va, hombre, se va uno adaptando, formando. Adaptando, adaptando los tiempos. Y al final, ¿cómo surge? Porque, claro, de, de todo esto de la pesca, te imagino que nunca te imaginaste como concejal de pesca, ¿no? El municipio, si sí no, lo barajaste. No, no, no. Hombre, sí me llamaba la atención, pero no, que, no pensé en lo Llegar de concejal nunca. de pesca. Pero ¿Y, sí. ¿Y cómo surgió todo esto, Víctor? ¿Cómo llegaste al mundo de la política? Esto en su día, y Navarro me comentó de, de que se si quería presentarme con ellos y tal. Mm. Yo en la, una primera legislatura le dije que no. En una primera vez que me lo dijo, le dije que no, porque. Yo tenía dos frentes abiertos, hubiera montado otro negocio aparte del de la tienda de pesca mm. y estaba además recién montado y no tenía posibilidades de, de meterme en el proyecto y se lo dije y le pareció bien, y dice bueno, vale, ya más adelante si sí vemos qué tal. Y en la siguiente legislatura contaron conmigo de nuevo, ya yo no tenía el otro negocio y él y Onalia vinieron a la tienda, hablaron conmigo y sí, les dije que sí, el proyecto me pareció bien, lo que, la propuesta que tenía. Además es un proyecto joven, de gente con ganas de trabajar y ganas a sacar el municipio adelante. Y sin dudarlo, sin dudarlo. ¿Y fue muy, muy complicado la, la adaptación de, de tu vida normal hasta que te eligieron concejal y te delegaron la, el área de pesca? No, no, porque fue muy rápido. Yo creo que fueron, yo quiero, creo, quiero creer que fueron seis meses por ahí, creo, seis o... Ocho meses, no me, no me acuerdo, pero yo seguí trabajando casi hasta los últimos meses. Después sí cogí dos meses, los últimos dos meses sí los cogí para la campaña mm. prácticamente. Que lo hablé con Onal y con y los cogí. Y, y luego de, de lleno, de lleno la campaña. Ya después Onal lo tenía previsto, que en teoría yo fuera de pesca mm. y alguna cosa más. Y, y, ahí y contento, surgió. ¿no? Contento. La concejalía de pesca también lleva transporte. El tráfico, tráfico par parque y parques jardine y jardines y alumbrado y alumbrado claro se me olvidaba también sí, sí. bueno que okay. de no tener nada tener todas esas concejalías sí, en la primera, en la primera legislatura tenía festejo, no tenía alumbrado tenía mm -hmm. festejo y ahora no tengo festejo, tengo alumbrado y cómo ha sido esa vida política Víctor en todo el camino que llevas pues mira yo creo que la experiencia fabulosa fabulosa sabes además con un proyecto buenísimo de cambio, yo creo que, que el que a día de hoy se queje del municipio de Moán no sabe dónde está, porque uh -huh. y viendo otros municipios que hay, yo creo que no hay municipio mmm, tan avanzado. Me digamos. atrevo a decir de las Islas Canarias uh -huh. como Moán a día de hoy, como Moán a día de hoy, en proyectos, en infraestructura, en todo, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este grupo de gobierno, porque el día de mañana cuando... Uno se vaya de aquí, oye, le queda decir, oye, pues mira, esto se hizo estando yo aquí, estando tal. Y es un buen grupo de trabajo el que hay y creo que, que le queda mucho por delante. ¿Y ha sido muy difícil defender tus concejalías en tu caso? No, la verdad que los compañeros me lo han puesto bastante fácil. Mm. Y se lo he llevado muy bien. En alguna cosa que he tenido alguna duda, los compañeros nos han ayudado bastante bien. Y ahí está mi segunda legislatura. Y la verdad que han desenvuelto ¿sabes? bien, ¿no? han desenvuelto bien. Cuando haya habido una duda, claro. algo un poquito más, manejado en alguna mano, en alguna cosa, pero fabuloso, fabuloso. Y ya te digo, el equipo trabaja de maravilla, que es lo más importante, ¿sabes? Que sí. hay un buen equipo. Eh, de Onalia no te voy a decir nada porque está todo dicho, ¿sabes? Está todo dicho. Ya, si vas día a día aprendes un montón de cosas, ¿sabes? Uh -huh. que, que en el mismo el momento todo te pone al día. Y, la, y de la calle nadie me, me puede decir nada, porque yo prácticamente he estado toda la vida en contacto con, con los con vecinos. Con, vecino, con el pueblo y al final la tienda es un día a día con la gente mm. del pueblo, con la gente de edad, y siempre, siempre eso se me ha dado muy bien, eso no he tenido nunca problemas ninguno. No, y aparte que, que todo el mundo en el pueblo te conoce por el tema también de, de la pesca, tú ya venías de, de, de atrás en el sentido de que todo el mundo sí, sabía sí, quién sí, eres sí, 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 y que sí. te dedicabas en este a esta, esta parte de... Sí, del, como... En este caso de pesca. O sí. sea que tenías esa ventaja también, ¿no? Sí, ya esa todo esa ventaja el mundo confiaba sí. un poco en ti. Los contigo. marineros, con todo el mundo, la verdad que una buena relación que es muy importante también, siempre tenerla. Uh -huh. Porque, hombre, tú puedes, tú puedes llegar aquí y ponerte en un plan, oye, mire que esto, que. No, pero sí. Yo creo que trabajando y, y coordinando con ellos, y con, por ejemplo, los marineros, ¿no? que mucha gente muchas veces dice, coño, ¿qué tal? Que son unos malos. Nah. Yo creo que no, yo creo que hablando y organizando y tratando bien, todo y Hablando lleva, se entiende la gente, se como dicen, la gente, como se dicen. ¿no? Y sí, proyectos, sí. Víctor, ¿tienes alguno así en mente que te gustaría llevar a cabo, pero que a lo mejor no dependa tanto de ti, por cuestiones varias, y que te gustaría traer a Mogán en cuanto a cualquiera de tus concejales? Yo le comentaba. le comentaba a Onalia la otra vez que hombre sería un buen proyecto. Tenerlo, el, lo de una conservera aquí en, sí. en el municipio de Moa. Nosotros tenemos las dos cofradías más importantes de, de Gran Canaria. Sí. Las tenemos aquí en el municipio de Moa, que es la de Arguineguín y la de Playa Moa. Y, y yo lo veo, ¿sabes? Tenemos, tenemos zonas donde, donde traer una, 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 un proyecto de una conservera. Sí. Y oye, el, el, el producto lo tenemos, que es lo más importante. Y luego es darle de alta y... Y, y trabajar en y, ello. Y ¿no? trabajar no. en ello, trabajar en ello. Al final. Hombre, tú, es una buena, un buen tú, proyecto. Tú tendrías, tú tendrías un, un producto de denominación de origen, se le puede dar, porque uh -huh. el, el atún envasado se puede poner con denominación de origen. Y qué mejor atún que este que se coge aquí en nuestras costas. Sí, porque la calidad del pescado de Mogán Eso es, es sublime. Eso es exacto, lo dicho. Y además, que todo el mundo, todo sublime. el que viene aquí de turista claro. o de fuera, siempre acaba exacto, en la cofradía. Exacto pidiendo productos de aquí, Exacto. de nuestro, de nuestras costas. Y se, a mí me, me llamaría mucho la atención que tú llegues a cualquier parte de la península, a cualquier sitio y veas las latas de atún o, lo, o los productos Hombre, nuestros ahí. Con denominación de origen mismo sí, sí, ganero. Sí, sí, sí. Eh, pues a ver si, si sale adelante sí, ese proyecto. Eso sería con las cofradías, con las cofradías y, y es un proyecto muy interesante. Vamos a ver si, si en el futuro se da. Y a nivel general así en algo que destacar este último año ha visto. Hombre, tu... este último año. Para destacar, mmm, estoy muy contento con las 10 paradas de taxi que se van a dar. ¿Sí? Hace, desde el 2007 no se dan paradas de taxi y se van a dar ahora 10 paradas. ¿Sí? Creo que le hace falta al municipio esas 10 paradas. Quizás a lo mejor alguna más más adelante, si, si vemos que sigue esto como el turismo como sí, está. Sí, el muevo, turismo está creciendo bastante Tenemos muevo. que dar un buen servicio y siempre controlado, ¿sabes? Siempre con la cooperativa y controlado, ¿Sí? que tampoco se, se haga más de lo, de lo que se tenga que dar para que sea. Para que, para que haya un buen Hay equilibrio, equilibrio, claro, equilibrio ¿sabes? Claro. que no haya taxis por ahí parados sin trabajar. Uh -huh. Pero creo que sí, yo creo que esto va a ser un, una cosa buena, darle de 10 paradas a 10 personas que llevan en el municipio trabajando más de 30 años casi, algunos. Uh -huh. Y bueno, eh, me alegra mucho que les toque a esa gente las 10 paraditas. ¿Y los marineros contentos con, con el área de pesca, imagino? Sí, sí, el área de pesca es un área un poco complicada porque... En el sentido de con los marineros, porque nosotros lo único que le podemos dar es algún servicio. Un uh -huh. servicio, al menos me llama Rilla, para pintar alguna cosa dentro del puerto, algo de limpieza, alguna cosa puntual de limpieza. Nos, es verdad que nosotros con el Muerto, con el Muerto Arguineín, Onalia ha tenido mano dura, uh -huh. en el sentido de cuando estuvieron la, los sí, la crisis Sí, y, crisis todo migratoria que pasó, y en tal, 2020. Y, y se ha hecho muy visible con los marineros, los marineros las miran, uh -huh. Las miran. ¿Por qué? Porque en el momento cuando se fue a dejar esa gente aquí, ella tiró para adelante, la, la cara por el pueblo, por los marineros y, tiré, y eso. Y todas las veces que se ha sacado pateras y cosas de aquí, de mm. esto, todo ha sido un, un, una labor nuestra de, de estar ahí, pum, pum, esta mujer llamando a los, a los diferentes entes, entes, entes que mm. se encargan de, de esto y sacarlo, porque es la, una, una parte que tenemos. Y esa es una parte que tiene los marineros un poco de, de resquemor, ¿sabes? Claro. Que, que no termina esto de... ...de que hace limpio un poco en el sentido que da porque... ...no estamos, no, 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 no los emigrantes sino... ...cómo se queda el puerto cuando... ...las consecuencias secundarias que tiene todo esto atrás. ...y bueno, pero de todas formas se está haciendo un buen trabajo... ...ahora mismo no hay, no hay patera ninguna, según viene uno se la lleva... Mm. ...y ahora estamos intentando sacar el, el salvamento marítimo del puerto de Aquinín... ...que vaya a Arinaga, que es donde tiene que estar, un puerto, un puerto del Estado y que haga el servicio allí. Bueno, con todo lo que estamos hablando, sin duda la pregunta ya se responde sola, pero me imagino que volverías a aceptar las la mismas concejalías, ¿no? Si te lo volvieran a proponer en un futuro. Hombre, si, si es con este grupo de gobierno, seguro que sí. sí. Seguro que sí, seguro que sí. Pues bueno, vamos a ver cómo se va presentando. Sí, sí, sí. Pues Víctor, muchísimas gracias por, por dejarnos compartir un, un día contigo, enseñarnos cómo es tu rutina y conocer un poquito más de ti, de tu vida. Y aquí pues como siempre desearte como a todos tus compañeros, pues mucha suerte y ánimo para seguir en el camino. Muchísimas gracias a ustedes. Pues aquí concluyo este día con Víctor Gutiérrez, confiando en que les haya gustado y recuerden, les esperamos en una nueva entrevista con un nuevo compañero. Gracias por estar ahí.